Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, aquí hay eco. ¿Se acuerda usted de esa canción de Sonia López que decía? Solo el eco me responde por toda contestación. Señor, usted es de Petatlán. Miren, yo tengo como 20 años. 20 años, déjeme el paso para allá. Yo le quiero regalar una banderita de Ángel Aguirre. Miren. Bonita para que la ponga aquí en su canastita. Amarrada. Y le voy a poner aquí, miren, le voy a poner una pulserita para que usted se la ponga aquí. ¿Usted tiene nietas? Sí. ¿Cómo se llaman? María Félix. Ah, María Félix. Oiga, poco la doña, la María, la actriz es María Félix. Le pusieron María Félix por su la artista, ¿verdad? Sí. ¿Y está re bonita también como ella? Morenita, pero sí bonita. Ah, oiga, ¿y usted cómo se llama? Yo me llamo Antero Hernández. Antero, don Antero. Le voy a regalar. Hernández, sí. ¿Cuál quiere para su nieta? ¿Esta o esta? Yo lo que me dé bueno. Ah, entonces le doy esta. Lo que me dé bueno. Órale, claro. Pues, para su nieta María Félix. Y dice, te la mandó regalar y golpe. Sí. Oiga, don Antero. Ajá. ¿Y su burro cómo se llama? La Panocha. ¿La Panocha? Jesucristo, qué nombre tan indecente, oiga. ¿Cómo que la Panocha? Por fin. Sí. No es que está chiquita, cortita. Yo la Panocha no la conozco. Ya. Ah, sí, tienes, pero no la he probado. Dicen que está dulce. Muy dulce, sí. Yo la he probado mucho. Como cortita y café y dentro un pedazo. Ay, Dios mío, ya me estaba usted espantando. Yo creí que tenía el pelo, oiga. No, pues. Ah, no, pues. La Panocha. Ay, la Panocha. Y la otra, yo no sé cómo, a ver, cuéntame. No, pues dicen que es muy larga, pues dicen que es larga porque tiene, tipo. Ay, ¿usted la ha probado? No, pues. ¿Cómo que no la ha probado? Ando mucho. Pero ya es muy tarde, usted ya no creo que pueda. No, ven. Tampoco sí. Aunque sea una vez a la semana. Ah, pero no me enrede. No, bueno. ¿Cómo va a querer este que? ¿Cuántos años tiene? 70. Pero no, pero solo que con la lengua, ¿no? No, con este en el lago. Ah. Cuando está duro, ven hablando. Ay, mamacita. Oiga, ¿y usted cómo ve aquí que este Aguirre está fuerte por acá por Petatlán, verdad? Sí, sí, tiene muy fuerte. Oiga, don Antero, me cae re bien usted. Tal vez un desayuno, tal vez no. Pues quién sabe, pero con ese nombre de su burra y con esas cosas que dice usted, ¿qué hace que las pone a blandar? No, pues con la lengua y hablarle por dura que tenga. Don Antero, me da mucho gusto saludarlo. Igualmente, igualmente. Espero que Dios lo conserve mucho, igualmente, igualmente. Que siga probando de ese dulce sal sabroso, sí. Que vote por Ángel Aguirre. Sí, sí, lo conservo. Y mire, si me permite, con esta le voy a dar una limpia. Para que no se le vaya a aparecer ahí el chamuco. Para que no se le vaya a aparecer el chamuco. No, Aguirre, no. Por Aguirre. Tú vas a votar por Aguirre, ¿verdad? Así es, muy bien. Oiga, ya me voy, qué bonito eco aquí, ¿verdad? Mire la sombrita. Don Antero tiene 80 años usted. Más o menos. ¿Quién es eso? Una vez que se va a por el ñorio. Oye, Emilio. ¿Por el ñorio, no? Una vez por semana. Sí, este. ¿Como tronquito ahumado? ¿Cómo es eso? Pues hay este como tronquito ahumado, fue este, cuando lo alcanza la llama, el tracolor. ¿Usted conoce el tracolor? No, no conozco. Ah, bueno. Nos dan de la llama y quedan, pues. Ah, usted necesita que le den una buena paleta para que se aponda. Ah, don Antero, mire qué don Antero tan sexy. Oiga, usted es el abuelito más sexy de Petatlán, ¿verdad? Primo, primo. Necesita. No, hay que votar por Aguirre. Y tú, niño, adiós, señora. Señora Panocha. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?